Y justamente vamos a hablar de eso, muchachos. Vamos a hablar de todas esas personas equivocadas que llegan a nuestra vida. De todas esas personas por las que no vale la pena, pero que tienen una razón de estar. Y eso es lo que te quiero decir justo en este momento. Porque de repente nos cuestionamos y de repente decimos, es que entonces, ¿por qué llegó esta persona si nada más me iba a hacer sufrir, si solo me maltrata, si solo me bajó la autoestima? ¡Ah! Pero sí tenía una razón de ser y de estar. Y ahorita te voy a decir por qué. Escucha esto. Lo positivo de tener que lidiar con las personas equivocadas es que terminamos aprendiendo nosotros las lecciones correctas. Mira, yo soy de los que cree que la vida nos va cruzando con un montón de personas equivocadas, con un solo objetivo, que aprendamos a valorar a las personas correctas. Y aún así nos vamos a equivocar. Pero escúchame muy bien, tú me dirás, ¿qué tiene de positivo en mi vida alguien que me está siendo infiel? Explícame qué tiene de positivo eso. Que estás aprendiendo a valorarte, eso es lo que tiene de positivo. No te digo que esté bien, no te digo que se lo aplaudo, no te digo que lo justifico, no te digo que lo merezcas, no, en absoluto. Pero en el momento en el que alguien te es infiel, en el momento que alguien te engaña, en el momento que alguien te rompe el corazón, va a doler, sí, pero después en el proceso de sanación vas a aprender a valorarte. Y ya no vas a vivir lo que estamos escuchando ahorita de estas personas a las que las engañan, a las que las maltratan, a las que las humillan o los humillan, también puede ser al revés. Y que siguen ahí, y que siguen aferrándose, y que dices, ¿por qué carambas? ¿Por qué carambas sigues en un lugar donde te hacen daño? Pues porque no han aprendido a valorarse, esa es la gran diferencia. Entonces, si tú me preguntas cuál es el beneficio de estar con alguien que me engaña, que me maltrata, que me golpea, que me humilla, ¿cuál es el beneficio? Es que después de que logres terminar con eso, es más, en el día uno que tú decidas se acabó, desde ese día estás aprendiendo a valorarte. Desde ese día estás aprendiendo a decir, no, discúlpame papacito o discúlpame mamacita, pero yo no merezco esto. Yo merezco mucho más. Y entonces yo no voy a permitir ni que tú ni que nadie me venga a tratar así. Y entonces te vas a mover, te vas a salir y ese va a ser el primer paso de aprender a valorarte. En el momento que tú dices, yo no merezco esto, punto. Pero tienes que actuar. Y entonces en el momento en el que empiezas el proceso de valorarte, dices, ah, caray. Tú me dirás, ¿qué tiene de benéfico, qué tiene de provechoso el encontrarme con un desgraciado, una desgraciada en el trabajo que se la vive haciéndome la vida de cuadritos? Que me pone trabajo extra, que no me deja salir, que me quita las horas extra, que no me paga lo correcto. ¿Qué tiene de benéfico eso en mi vida? Ah, bueno, pues ¿qué tiene de benéfico? Que el día que te encuentres con un buen jefe no te vas a aprovechar, porque seamos honestos. Cuando tenemos buenos jefes nos aprovechamos, porque así es nuestra naturaleza, ¿no? Decimos, no, pues es que es tonto. No hay problema, si me salgo temprano, si falto, no, me va a pagar completo, no pasa nada. Puedo ser irresponsable y llegar tarde. Y nos aprovechamos, tristemente nos aprovechamos. Entonces cuando te toca un mal jefe, cuando te toca una mala persona en el trabajo, aprendes a valorar a las personas buenas. Cuando te toca un mal amigo o una mala amiga, traicioneros hasta la muerte, pues vas a aprender a valorar a los que sí están contigo de a de veras. Vas a aprender a valorar a los que dices, ah, este sí vale la pena, o esta sí vale la pena. Está conmigo, no solo en las buenas, no solo en la fiesta, no solo en el chupirul. Está conmigo en las malas y en las peores. Ahí es cuando aprendemos a valorar. Mira, no te arrepientas. No te arrepientas. No te sientas mal de coincidir con estas personas en la vida. Solamente sé tú mismo, sé tú misma. Y prepárate. Porque no todo es tan malo. Y se van a empezar a acercar personas maravillosas a tu vida.